¿Y si este Día del Padre le regalas lo que de verdad quiere? Mis hijos le dieron ahí con los regalos de CNT. Plan con gigas ilimitados y dos smartphones. Hasta 200 megas de internet y telefonía fija. Y CNT TV con 109 canales. Y además, un mes de Star Plus sin costo adicional. Con el deporte en vivo de ESPN, toda la Liga Pro, series y películas para disfrutar más de lo que me gusta. Regalar CNT a papá habla bien de ti. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Amigos queridos, viernes 16 de junio de 2023 y esta noche nos acompaña una de las mujeres que particularmente admiro y de forma frontal, porque dicen que los periodistas tenemos que ser imparciales, pero ella sabe perfectamente que yo la admiro mucho. Vamos a tener sin secretos y sin armaduras a Cristina Reyes, así que vámonos con las noticias y volvemos con toda su vida, pasión y actualidad, porque no sabemos en qué anda, ¿no? Así que vamos allá, vamos a ver las noticias. Bienvenidos amigos de La Defensa. Estas son las principales noticias de hoy. Pánico en clases. Voceros de la Policía Nacional informaron el ingreso no autorizado de dos sujetos a la unidad educativa Ciudad de Riobamba, al sur de Guayaquil. Los hombres de actitud sospechosa eran vendedores de droga y buscaban a un estudiante. Secretos a flor de piel. La División del Ejército de Tarqui en Cuenca remitió nueva información a la Fiscalía de la SUAY debido a las denuncias de abuso sexual en este recinto militar. Tres oficiales cumplirán arresto por cometer fallas disciplinarias graves. Reconstrucción en las vías. Para avanzar con las investigaciones, se realizó la reconstrucción de los hechos del accidente en la vía Guayabamba, donde murieron tres personas y 23 vehículos fueron afectados. Entre otras noticias, Ecuador es uno de los países nominados al World Travel Award 2023. Algunas de las categorías son a Mejor Hotel de Ciudad, Tour Operador Líder, y las votaciones las podemos hacer todos a través del www.worldtravelawards.com hasta el 9 de julio. Estando de regreso, ahora sí doy la bienvenida al panel. Cristina Reyes como invitada especial esta noche y Donald Díaz secundando por segunda ocasión sin armadura. Cristi, querida, ¿cómo vas? Hola, Blanca, muchísimas gracias, Donald. Un gusto conocerte, estar aquí en este estudio tan bonito. Y pues vamos a ver cómo nos va. Ahí veo las armaduras, pero qué difícil es despojarse de todo eso, ¿verdad? Sí, para sobre todo es mostrar lo que uno es. En eso iba a empezar. Naciste en la vida política, siendo una guerrera, totalmente una madera de guerrera del PCC, Cristi. Y te despojaste de esa armadura aquí en Sin Armaduras. Esa despedida, ¿vino acompañada de qué circunstancias? Todo el mundo dice, ¿qué pasó? Ay, caramba, fue una situación para mí, créeme que casi que como un divorcio. Yo soy recién casada, entonces yo estoy viviendo las mieles del amor y con la ayuda de Dios y por supuesto con la voluntad que uno debe poner en un compromiso de ese, trataré de ser siempre lo mejor. Como lo hice en mi vida política, en mi participación política, desde, mira que ya hablaremos esto de la afiliación. Afiliada duré muy poquito, pero digamos que mantuve un proceso con el Partido Social Cristiano, creía en un ideario, creía en unos principios muy, muy, mucho con conciencia social. Hay gente que a veces dice que como que manda muy a la derecha al Partido Social Cristiano, cuando yo creo que tiene muchos principios de defensa de los derechos de los trabajadores, de inversión social, economía social de mercado. Yo compartía todo eso. Pero creo que me darás la razón también por tu actividad periodística, por las denuncias que te tocó muy valientemente hacer,
en defensa de la ciudad de Guayaquil por una gestión pésima de una alcaldesa que perdió todo decoro, todos los papeles, que perdió toda compostura de lo que significa representar a la ciudad emblema de libertad de este país que es Guayaquil. Y al ver todo eso, al ver que ya no existían principios, que había oportunismo político, me tocó hacer una reflexión. Justo fue en el momento de levantamiento indígena por las pésimas medidas del presidente Lasso. Recuerdo lo de los subsidios de los combustibles. El partido no decía nada, guardaba en silencio. Claro. En ese momento, y después de unas meditaciones muy profundas, como diría Marco Aurelio, tomé esa decisión de salir para poder tener mayor libertad de decir lo que pienso y de cuestionar de manera directa a quienes en esos momentos eran mis compañeros. Una de las cosas que ha caracterizado tu perfil, Cristina, es el feminismo. Eres una mujer feminista que defiende los derechos de las mujeres, que ha hablado, recuerdo que te tuvimos en el Día de la Mujer acá, bueno, por el Día de la Mujer, por el programa del Día de la Mujer, junto con Catrina, y allí hablamos también un poco de esto que ocurre dentro de la política con la mujer, y hacia allí voy. ¿De alguna u otra manera sientes, Cristi, que el Partido Social Cristiano no vio tu figura como lo esperabas? Mira, yo tampoco puedo ser ingrata porque oportunidades tuve, no me las regalaron, me las gané con proceso, con trabajo, con vinculación con la comunidad, con la gente. Yo no creo, Blanca, en esos liderazgos así que aparecen de un día para otro, todos sorprendedores y que les levantan la mano en una tarima y dicen, tú eres el ungido o eres la ungida. ¿Y dónde salió este parecido o esta parecida? Tiene que obedecer un proceso, debe tener unas credenciales. La política es el arte de la voluntad, es un trabajo territorial, es generar pensamiento, es generar cuestionamientos. También creo que dentro de una organización política es tener discrepancias. Porque si dentro de un partido todos piensan igual, tú sal corriendo porque uno está pensando por todos. Debe haber discusión. Entonces, yo gané muchas oportunidades, pero tú en la carrera, si tú quieres hacer carrera en esto, tienes que aspirar a más. Bien, dicen que si no aspiras, expiras. Y por supuesto que dentro de mis objetivos estaba el construir una carrera presidencial. Ese es el objetivo, creo que debe tener un político que ame su país, que quiera llegar a gobierno, que entienda el poder para servir. Yo sentí que evidentemente mis oportunidades allí ya no iban a ser posibles, que iban a primar otros factores. Y no solamente mis aspiraciones, sino en el contexto de lo que habían convertido ciertos personajes al partido, entre esos la exalcaldesa, que pasó realmente con un papel despreciable como alcaldesa de Guayaquil, pues la mejor decisión fue irme. Está muy bien. Para que ustedes entiendan y para darle paso también a Donald, que está ávido de preguntar. Cristina Reyes Hidalgo nació el 26 de agosto de 1981 y es una poeta, abogada, política ecuatoriana. Fue elegida como asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano y llegó a integrar el Consejo de Administración Legislativa. Dentro de su campo en la política también es parlamentaria andina y dentro de la sociedad una TikToker con bastantes seguidores. Así que, Donald. Bueno, después de ese intro de Isabel, queremos saber un poco, bueno, nuestra audiencia está preguntando de dónde nace esa pasión por la política de Cristina Reyes, cuándo tú supiste que tendrías vocación por el servicio, entonces cuéntanos un poco sobre aquello. Mira que yo siento que muchas cosas que uno, actividades que transitas, son vocacionales, definitivamente las lleva el amor, la pasión por una determinada actividad, pero también siento que... Y ojo, he tenido mis crisis de fe, se los decía antes de entrar a este estudio, pero también siempre he sentido la presencia del acompañamiento de Dios en mi vida y en algunas decisiones puntuales. Y pues yo era una joven que siempre estuvo vinculada desde el colegio, primero a la actividad como catequista, porque estuve en un colegio católico, íbamos todos los fines de semana también con los padres jesuitas del Colegio Javier, en este caso a Mapasingue, y hacíamos actividades lúdicas con los niños. Eso, yo tuve una vinculación muy jovencita, ya después les contaré también cuando fui reina de Guayaquil, que fue una experiencia increíble como joven. Nunca me he querido dejar estigmatizar por eso, por cierto. Pero bueno, empecé mi carrera profesional y demás, y en algún punto, pero es que mira, para mí lo que yo digo, lo providencial, en algún punto que yo tenía decidido un proyecto de vida fuera del Ecuador, ya casi que todo sacramentado, todo listo, llega esta oportunidad de construir una carrera que para mí era solamente
una participación puntual, la Asamblea Nacional Constituyente. Y de pronto esos otros planes se fueron para otro lado, desaparecieron. Se dirigieron para otro lado y empezó tu carrera política. Y construí, y empecé a construir poquito a poco, pasito a pasito. Qué lindo. Dentro de todo este mundo de la política, ¿cuál ha sido tu mayor problema? Sabemos muy bien, estuve investigando un poco sobre tu perfil y sabemos que te consideras una persona humanista y progresista. Pero dentro de dentro de la política ecuatoriana, donde hay muchas posturas radicales, de derecha, izquierda, centro-derecha, ¿tú cómo te has sabido manejar dentro de todos estos? ¿Y cómo tú manejas las situaciones muchas veces dentro de esas personalidades que son muchas veces opresoras y machistas en este círculo? Mira, yo te diré que siempre tú vas construyendo tu carácter, tú te vas cultivando con el tiempo, las experiencias, los golpes, incluso lo peor que te pueda pasar, creo mucho, y ahora leo mucho el estoicismo también como una forma de mirar la vida para poder prever también hasta las cosas que puedan ocurrir, uno nunca tiene el control de todo. Pero yo te digo que cada actividad, te podría hablar de muchos momentos, lo que significó la constituyente en ese momento de que un expresidente tenía toda una hegemonía política y avasallaban al que pensara distinto y demás. Eso como joven me impactó. Obviamente en la Asamblea Nacional hubo muchos momentos en defensa, por ejemplo, de los jubilados y del Seguro Social cuando quitaron un aporte importante que hacía el Estado. Y los jubilados y todos salimos a la calle y arremetían contra todo. Y quizá todo eso te va fortaleciendo. En algún momento es probable que la miseria humana de alguna gente que cree que esto es para, no lo sé, como se meten con tu familia, esas cosas duelen, al inicio duelen. Y pasan, y pasan, y sabemos que pasan. Y a lo mejor uno puede estar preparado, pero uno dice, ¿por qué se tienen que meter con lo que es más sagrado para ti? Pero al final entiendes que hay esa clase de gente también en la política y que tú no debes responderles de la misma manera, sino hay algo que se llama transformar con el ejemplo. No quiero ponerme ejemplo de nada porque muchas veces también he respondido de mala manera. Pero bueno, es un trabajo, es un camino, ha habido momentos buenos, ha habido momentos malos. Lo importante yo creo es tratar de dignificar esta actividad que está tan manchada y comprendo a la ciudadanía por qué su señalamiento. Antes de irme a preguntas más personales, Cristi, quiero cerrar un poco el capítulo político. No cerrarlo, quizás lo abramos después porque tu vida es política. Pero terminar el capítulo. Venimos de una muerte cruzada y tu postura ha sido frontal y transparente en este terremoto que hemos sufrido políticamente como país, disolución de la Asamblea, el presidente con un suicidio de muerte cruzada. Tuviste, y preguntan, y esto es una pregunta del público, ¿tuviste las manos que se extendieron para decirte sé mi candidata? ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? ¡Nombres! Cuéntanos todo. Sí. Hubo propuestas más formales que otras, por supuesto, porque la llamada a mi papá, al amigo, a mi primo, a mi hermano, a mi mejor amigo, yo no puedo tomarlas, digamos, como algo formal, les decía. Y me daba risa porque cuando decía, es que queremos saber si estás interesada. No, tú estás interesado porque tú estás llamando a mi papá, a mi primo, a mi hermano y tal. Me daba un poco de risa porque yo decía, qué miedo que me tienen esos candidatos, esos partidos que llaman, buscan a un intermediario. Pero bueno, esas personas no las voy a mencionar y demás. Hubo algunas propuestas formales de candidatos que me llamaron, reuniones que se hicieron de manera virtual, pero la más seria, debo reconocerla, fue con Yacu Pérez Guardambel, del que pues me he quedado con, la verdad, con una muy buena, muy, muy buena onda de sus intenciones, de lo que él representa, del proceso que ha transitado. Obviamente no hubo el tiempo suficiente como para tener claridad en lo que él va a presentar como agenda nacional y como programa de gobierno, porque los tiempos fueron así, cortos, precipitados, apretados. Dime que sí, yo soy difícil. Lo sabemos. Soy complicada, soy jodida. Y entonces, bueno, para no alargarles el cuento, esto lo medité, por supuesto, con mi familia, mi esposo, mi mamá. Y lo mejor era, a pesar de que creo que hubiera sido muy potente ese binomio y a lo mejor, y que me siento profundamente agradecida que de sectores sociales, de la lucha social, de la clase obrera, vean en mí una persona que pueda aportar a un proyecto nacional, eso me conmovió muchísimo y se lo dije a Yacu y le agradecí y espero realmente que él también tenga la claridad y la contundencia de plantear un programa de gobierno, porque si algo además bueno puedo decir de él versus de otros candidatos es que él no va a tener conflictos de intereses, porque no hay grupos económicos ni familiares que estén detrás de ahí para llegar al gobierno a ñam, no.
Ah, qué interesante. Pero la declinaste porque estaba bastante blanda la propuesta. No daban los tiempos como para llegar a unos acuerdos ciertos. Yo también soy una persona de muchos conceptos. Y en el momento en que a lo mejor empezamos a debatir esos conceptos, tú necesitas tiempo para tener claridad. Incluso yo soy hasta de me firmas. Pero no hubo el tiempo necesario. Como buena abogada. El tiempo necesario porque así se presentó la muerte cruzada. Ya, claro. Bueno, para que conozcan un poquito más a Cristi, que vamos a hacer estos intervalos mientras damos tu biografía. Ella es hija de doctores Javier Reyes y Cristina Hidalgo. ¿Tus padres? ¿Qué significan para ti tus padres, Cristi? Blanca, creo que con el paso de los años uno realmente comprende el amor de los padres, el sacrificio de los padres. Hoy realmente entiendo tantas cosas que a lo mejor mi rebeldía, el haber sido malcriada, atrevida en los momentos normales, pues, ¿verdad? Y bien dicen que yo, en mi caso, la edad del burro a mí no me dio pelada, sino me dio ya mayor. Ah, sí. ¿En serio? ¿Cómo fue? Creo que recién la estoy terminando. Entonces, pues bueno, uno ahora comprende de verdad la visión que tienen las madres también para cuidarte, para protegerte, ese no vayas, ese no me gusta esa amiga, no me gusta ese pelado que te anda rondando. Eso que ellas logran ver que uno no logra ver. Luego el sacrificio, el trabajo. Mis padres son, como dijiste, médicos. Entiendo también el sacrificio de ellos desde el sector de la salud, de servir, de trabajar, cuando a veces el sistema público no le da todas las condiciones. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de ellos, de ambos, de tu papá y de tu mami? Con varias cosas. Primero, el ejemplo. Es un ejemplo de servicio constante hasta el día de hoy, a través de su profesión, la honestidad, porque mis padres son las personas pues más honestas que conozco en este mundo y eso me lo han inculcado. Luego también, ¿qué podría decir? La persistencia. Mi mamá es también fregadísima en muchas cosas, pero tiene una persistencia. Cuando eso propone un objetivo, ella llega a ese objetivo y eso me lo ha inculcado. Oye, y como hermana mayor, también tuviste como que ese peso de ser el ejemplo y la vaina. A mí me pasó, así que ya te pregunto. Yo en la relación era la hermana menor, creo. Sí. que mis hermanos, bueno, ya he asumido mi situación de hermana mayor, creo que ahora más madura y demás, pero en su momento yo era la hermana menor, era la que, siendo la mayor, era la menor, la que traía, la que ocasionaba problemas. Por ser la única mujer, quizás. Por ser rebelde, creo. Ay, que por ser muy rebelde. Entonces el de intermedio era el que trataba de mediar con mis padres, solucionar. Después él fue el complicado, pero ya después. Luego eran los cuñados del pueblo también, porque cuñado, en el colegio, en la universidad, ellos se reían, no son celosos, gracias a Dios. Qué bueno. Entonces nosotros somos una familia que sin estar todo el tiempo como reuniéndonos o como metiéndonos en, hay familias que sí están como muy metidas en los asuntos personales y demás, sabemos que estamos juntos, así estemos cada uno por su lado, nos encontramos, nos abrazamos, nos sostenemos, nos protegemos, pero no somos esa familia que quiere hacer todo junto, vámonos todos de viaje juntos, vamos a comer todos juntos, no. Súper independiente. Mi mamá también me visitan un ratito, se van. No es la abuela que quiere que ahí le embarquen a las niñas. A un ratito, que Lina se las llevan. con su esposo, viendo tele, descansando, porque trabaja mucho. Mira, tuviste una formación católica y estudiaste en un colegio católico, pero ya en el camino de la adultez tú te fuiste guiando por la espiritualidad universal. Este camino hacia allá es raro, casi nadie lo entiende todavía, es muy confuso. ¿Cómo llegas a desapegarte de ese catolicismo que venía muy arraigado? Bueno, debo decir que fui catequista. Imagínate que los dogmas de fe yo misma los transmití a los niños y con mucho convencimiento. Pero obviamente, a ver, uno, no sé, las lecturas, las experiencias, el mirar otras culturas también. Creo que cuando fui a China, recuerdo en el mismo mundo por primera vez, un continente diferente, milenario, cuando yo veía que frente a otras, a nuevas deidades, la gente se hacía muestras de respeto, también rezaba de su manera, pues yo me cuestionaba, bueno, no hay una verdad única ni absoluta. Ni absoluta, exactamente. Luego también entendí que hay nuestras maneras de mirar a Dios, de respetarlo. Yo lo que sí debo recalcar, incluso en los momentos en los que he podido tener una crisis de fe, que es normal porque somos seres humanos,
es que mis valores cristianos han estado presentes. Yo sí creo que más allá del cuestionamiento a dogmas de fe, a instituciones, a personas que pueden cometer errores dentro de las religiones, estos valores que Jesús nos dejó, de la solidaridad, del amor, de perdonar al prójimo, cosa que es tan difícil porque somos tan pasionales, son valores hermosos y son valores que yo predico y que al menos intento practicar. Esta ruta de Miss, antes de darte la palabra, Donald, esta ruta de Miss, fuiste la reina de esta ciudad maravillosa llamada Guayaquil. Sé que por ahí tienes guardada en la casa de tus papis la corona todavía, Cristi, pero este ser una señorita belleza y luego entrar a la política, ¿te pasó factura también? ¿O hubo de alguna manera? Y claro, y mientras estuviste en la etapa de Miss, tuviste señalamientos como, ya sabes, lo que siempre se dice desde estas esferas de la intelectualidad falsa, o como yo le digo, la intelectualidad ligera de, lo desmerecen, no es para... ¿Cómo fue esa etapa? Porque tú pasaste de eso a hacer la política ecuatoriana. Entonces, me encanta esa transición. Sí, sí. A ver, como tú dices, desde esa mirada de soberbia intelectual, intentan siempre a las personas disminuirlas, catalogarlas, estereotiparlas. Yo no creo en esas etiquetas. A ver, yo tampoco iba a permitir, y con el carácter que tengo, que me arrinconen, que me etiqueten por una pequeña y maravillosa etapa de mi juventud a cosas como que yo sé que son banalidades en algunos casos y sé que a veces la gente cuestiona estos concursos de belleza porque son un poco formateados y demás, pero hay gente que le gusta también y si no te gusta no lo veas. La mujer, o sea, la esencia de la mujer, su dimensión, su construcción no pasa por allí. Yo no iba a permitir que a mí me cataloguen por eso, pero si lo hicieron, obviamente... comprendo que a lo mejor me estaba poniendo a prueba, que me estaba formando, que venía de ser una ex Miss y una abogada recién graduada a un proceso constituyente en el que ibas a cambiar completamente la Constitución. Y también sabíamos que se vendía al país como un momento fundacional, ¿verdad? Debido a muerte, que recién iba a nacer. La patria ya había nacido, o sea, hace 200 años. Pero así vienen estos salvadores que se creen que se las saben todas. Y tengamos mucho cuidado porque ahora puede venir alguien también que intente estamparnos ese momento y veamos cómo está Chile ahorita colapsando. Cuando lo que necesitamos es mirar las cosas con objetividad. Este país necesita reformas puntuales, ordenadas, conversadas entre todos. Pero bueno, me pasó. A las mujeres siempre nos toca demostrar más. Los hombres no, es como ya dan por hecho que el man está ahí y que sí sirve para algo. Pero a nosotras nos van a poner una lupa enorme encima para cuestionarnos todo. Y poner en sospecha todo. Desde lo que decimos, lo que queremos, si somos ambiciosas, por qué somos ambiciosas. Cuando para el hombre, en cambio, es una virtud el ser ambicioso. Totalmente, Donald. ¿Cuál es el mayor miedo que tiene Cristina Reyes? Ay, caramba, a ver, quizá el estoicismo me ha ayudado en estos... Pasa, Donald, que yo a veces vivo como situaciones muy personales, muy íntimas, que no se las cuento a nadie, y cosas como fines del mundo personales, pero que a mí me han hecho renacer, que gracias a Dios no me han destruido, que vuelvo a surgir. No soy de andarme lamentando ni andar exponiendo tanto los temores. En lo que sí obviamente puedo demostrar que hay una vulnerabilidad es sí en el sentimiento de llegar a perder a un ser que uno ama. Sin embargo, también el entender que estamos todos de paso, que esto algún día se va a terminar, también nos hace un poco gestionar con mayor inteligencia el tiempo. Sentir más, apasionarnos más, el ser recíprocos, el ser agradecidos. Yo lo intento practicar con mis padres porque también sé que los padres no son eternos y que uno debe darles en vida, honrar padre y madre, mandamiento, por cierto. Así que bueno, probablemente ese es un miedo, pero también lo enfrento con esa visión de que todos estamos de paso y que es importante hacer de este paso algo grandioso. Está muy bien. Miren, para quienes también quieren conocer otros detalles, Cristina estudió en la Universidad Católica de Guayaquil Leyes y además tiene un máster en Acción Política, pero además fue conductora en TC Televisión, en Telerama, en Ecoavisa, y su primera aparición fue en el programa Ventana a la Calle. ¿Qué tal esa experiencia en tele? ¡Uy! Increíble. Mira que
Yo he pasado la transición, y te habrá pasado a ti también, a ustedes también, la transición entre lo analógico a lo digital. Ahora tenemos un programa de televisión con este aparato. Estamos llegando a miles de personas a través de esta señal. Pero bueno, a mí me tocó ser parte también de lo que fue la televisión tradicional, del impacto que tenían los programas, salir en un noticiero, salir en una portada de periódico, que mi mamá hasta el día de hoy tiene todos los recortes con mi abuelita de lo que era salir en un medio impreso, de salir en un reportaje cuando toda la familia estaba mirando el noticiero a las 12 del día o a las 8 de la noche con don Alfonso. Luego el ser parte de ese espacio también, por supuesto, que me generaba adrenalina, que me dio reconocimiento, que me dio una llegada a los hogares con la gente, una vocación también, que creo que la conservo hasta el día de hoy, pero ya del otro lado, porque ya no soy, digamos, parte de un medio periodístico. Pero una experiencia increíble. Increíble. También es difícil aquello, lidiar con eso. Bueno, tú, bella, alta, esbelta, ¿no? Creo que tuviste, pero sí existe la mitificación aún de aquello, ¿no? Dentro de la pantalla. Bueno, ya ha cambiado, pero bueno, mira, sí, a veces se buscaba como estereotipos, claro, ciertos perfiles. Yo te debo decir que, pues, a pesar de haber sido mis y demás, yo ganaba castings. Pues, o sea, claro, a mí no me agarraba. Yo nunca tuve un padrino que me sentó. Yo hacía castings, participaba. Quizás lo que sí fue la primera oportunidad fue en Telesistema, que mira cómo son las coincidencias de la vida. El que hacía el programa era Kenneth Carrera y se lanzaba para diputado con el PRIAN de Alvarito en ese momento. Entonces yo era una reportera ya del canal, ya me habían seleccionado, yo estaba trabajando y demás. Y yo creo que sí, en ese momento el presidente del canal, Carlos Pérez, quiso a lo mejor probar algo diferente. Y dijo, a ver, llamen a esta flaca que está aquí nueva. y me dijo, ¿te gustaría hacer un programa comunitario en las mañanas? Eso sí, 6 de la mañana, abajo del edificio del Fórum, todos los días. Yo entraba a clase a las 7, pues, ¿verdad? Sí, claro, ¿cómo hago para prepararme? ¿Qué? No, empiezas mañana. Porque ya él había aceptado la candidatura. Y así empecé. O sea, fue como una memoria de miedo. Salimos al aire en ese momento y venía la gente de todos los barrios populares de Guayaquil, pues, a denunciar desde la calle, del mercado, si había un problema intrafamiliar. Y fue una aventura que se convirtió después también en una carrera interesante que me enseñó mucho. Sí, otro de tus roles importantes, Cristi, que no podemos pasar por alto en este Sin Armadura, es el de poeta. Por supuesto, 4 obras, Travesía 2000, Tierna Furia en 2007, Yo Libertadora en 2012, que creo que es tu favorito, no sé, es mi intuición, tú me lo dirás, y Mis Plenos Poderes en 2018. ¿Cuál de esos libros los tienes en el alma? Yo sé que todos son hijos, pero uno siempre llega más que otro. Oye, antes de eso, no sé por qué dije Carlos Pérez, Dios mío, el doctor Carlos Muñoz Insua. Ah, ya. Estás pensando en el universo, sí, dijiste sí. Periódico y ahí fue. Disculpa, doctor. A ver, de todo esa... Yo creo que debo ser como decía en algún momento Neruda, de la poesía secreta. Esto es una... Yo no puedo llegar a la pretensión de decir que tengo una carrera literaria, ni que... No, esto es un oficio bonito, me permite ser agente de secreto en reuniones. Ahora mismo no estoy escribiendo mucho, pero ha surgido, pues, como lindas poesías, buenas poesías en momentos así de quiebre, sobre todo de quiebre. El libro que más me gusta de todos los que has dicho es el Yo Libertadora. Yo sabía. Que Yo Libertadora comenzó como un juego en una cuenta de Instagram y ahorita, pues, tengo muchísimos seguidores. Nace como un homenaje a Manuela Sáenz. Es una autoafirmación. Y nace también de una situación particular que poca gente sabe, que a mí empezó un acosador a molestarme. Eso fue hace más de 10 años. Entonces el acosador se metió en mis cuentas, me empezaba a perseguir por todos lados. Entonces me quitó unas cuentas y yo dije, ¿qué hago? Empecé entonces a crear correos, La Libertadora del Sur, Manuela no sé cuánto, y ahí nace Yo Libertadora. Ya, poniéndome estos sobrenombres y tal. ¿Para huir o qué? No, como yo decía, ¿qué lo voy a despistar si me estoy diciendo que soy yo? Pero nace así Yo Libertadora. ¿Nunca supiste de ese tipo? No. Oye, sé. ¿Dijiste algo al inicio? Pero debe ser porque una vez alguien me escribió hace poco y me dice, hola, yo tenía mi cuenta, se llamaba Titi81. Yeah. Nadie sabía que era Titi81. Y hace poco alguien me pone, hola, Titi. Yo,
¡Uy, no! Dijiste algo al inicio de esta respuesta y es, me permite ser parte de reuniones secretas. Bueno, repitamos esa parte, por favor. ¿Qué es eso? Bueno, pues también me hago mis películas. Quiero decir, distintas reuniones, ¿verdad? De todo tipo, a nivel político, cultural, familiar, cultural, grupo social, que conoces, tal. O sea, trato a lo mejor de sacar... de esa reunión algo que me pueda inspirar luego y ser un poema. Bueno, mira, si tus chicas te pueden buscar uno para que más adelantito leamos uno de tus poemas. No importa, para que vean y que vean uno chévere que te guste. Mientras tanto, seguimos acá. Nosotros tenemos un segmento, Cristian, donde vamos a enfrentarte a la audiencia, ¿no? Entonces la audiencia ha enviado preguntas que tú contestas directamente a la cámara a esa persona que hizo la pregunta. Omar tiene 4 preguntas para ti. La primera es, ¿vas a lanzarte como candidata a la Asamblea 2025? Sí, Dios primero, por supuesto, en el 2025. ¿Con qué partido político? Estamos en eso, no es tan fácil. Yo no quiero contradecirme en esto mismo que dije de alquileres, de partidos de alquiler o candidatos de alquiler. Debo hacer una vinculación seria. Aquí no hay purismos, aquí no hay santos, todos han cometido errores, pero es buscar una organización que tenga la apertura de, primero, de tener un ideario claro en el que se pueda trabajar, se pueda vincular a las mejores personas. Yo creo que, Blanca, hay una generación entre los 40 y 50 que estamos más que listos para poder tomar relevo, para servir al país en cargos de decisión directa. Entonces, será un trabajo el encontrar este espacio. La otra pregunta que hace también Omar es si de perder el 25 vas a intentarlo en 2027 con seccionales. Bueno, le voy a decir algo de Olmedo. Acometed que siempre quien se esfuerza más, el triunfo ha sido. Quien no espera vencer ya está vencido. ¿Cuál es el binomio que quieres que gane y por qué? ¿Hoy mismo? Sí. Déjame primero que se... que se actualice aquí los candidatos, los perfiles. Y más allá de los perfiles, vamos a conocer qué proponen ya de manera seria. Y luego yo ahí tomaré una decisión. Ya, por ahí vi que alguien preguntó que si crees que hubieras sido mejor alcaldesa que Cintia Viteri. Mira, eso es muy pretencioso. Aquí no se trata de igualar ni de compararse. Cierto es que el ingeniero Febres Cordero y el abogado Nebot, a quien siempre le tendré cariño y respeto, más allá de que ya no estoy en ese partido, dejaron la vara muy alta, hicieron cosas importantes por la ciudad, sentaron las bases, ejemplos de administración pública, hicieron obras monumentales para el país, para la ciudad y para el país, por supuesto. Y eso se acabó. Lo que yo sí sé, y yo no puedo especular, pero que me conozco, es que soy una persona seria, que soy trabajadora, que soy responsable, que soy honesta, que yo no he estado aún en un cargo de administración directa, pero sé que hay prioridades y sé que hay que atender esas prioridades y no dedicarse a otras cosas como lo hizo la alcaldesa. Es importantísimo. A propósito de aquello, ya te pregunté si serás candidata en 2025. Vámonos a la vida en la comunicación digital. Ya, un ratito y luego vos. Veo que cada vez que ves un comentario bueno y malo, te tomas el tiempo cuando lo crees necesario de contestar. Yo soy partidaria de los haters no pararles bola, Cristi, pero tú no, tú les contestas. ¿Por qué? Porque gastas energía. A ver, yo no es muy estoico que digamos eso. Aprendes a tomar el control de muchas cosas. Sí. Primero, creo que yo evidentemente no es que intento educar a nadie, cada quien... Sí, obviamente mirar la educación como objetivo estratégico de desarrollo, eso es otra cosa en política pública. Pero creo que de alguna manera con nuestro ejemplo y con los contenidos que compartimos podemos dar un mensaje. Y a mí me enoja profundamente, no, a mí, mira, como yo dije, a mí me puede decir fea, gorda, horrible, bruja, espantosa, me entra por aquí, me sale por acá. De verdad, señora, pierdes tu tiempo, no vas a afectar mi autoestima, no lo vas a lograr, jamás. Pero... yo sí siento que hay en esta época artificial, vertiginosa, que vivimos al día, que de verdad a veces se genera cierta cultura
muy errónea hacia ciertos parámetros, hacia el cuerpo. Hay chicas que después sufren desórdenes alimenticios, que viven distorsionando su imagen con filtros y demás porque nos cuesta aceptarnos, porque nosotros hemos caído en esa trampa. Entonces yo a veces a esta gente que intenta hacerme daño a mí, yo intento mandar un mensaje a otra persona como para que se sienta aliviada, para que no le importe cómo la pueden ofender, porque me puedo imaginar a lo mejor el infierno que puede ser para un ser humano, que lo humillen, que lo señalen por su apariencia física, por su orientación sexual, por su incluso su afiliación política. Entonces, equivocándome en muchas ocasiones, intento de alguna manera generar un mensaje positivo. Ah, está muy bien. Donald. Yo quiero volver un poquito al lado político y esta pregunta sería, bueno, un poquito personal. Si Cristina Reyes hoy ganaría las elecciones del Ecuador, hoy fueras presidenta del Ecuador, ¿cuál sería tu primera decisión y tu esposo qué rol tomaría dentro de este partido? Por lo último, mi esposo ninguno. Va a seguir siendo marido, esposo y nada más. Yo no creo en eso de primer damo, primer macho, primer nada. Y también terrible, porque la primera dama, no, aquí todos somos iguales. Y si hay una pareja, es la pareja el presidente, la esposa. Y si hay una pareja, es el esposo de la presidenta, nada más. Y luego vamos a mirar los contextos, porque obviamente en el 2025 habrá un contexto diferente. Lo importante es establecer seguimiento, continuidad de lo bueno y cambios en lo malo, lo que no se ha hecho. Ojalá que la política de seguridad, al menos en este año y medio, el presidente entienda las bases que hay que sentar para hacer depuración, para atacar el origen de este mal que es el narcotráfico y el crimen organizado, centros de inteligencia que hay que plantear y hay que invertir, el fortalecimiento en el equipo, la tecnología, tantas cosas que hay que hacer en materia de seguridad. Pues bueno, a eso, que ojalá que se haga medianamente bien, hay que establecerlo como una política de Estado. Y yo creo que eso es lo principal. Y de ahí sí creería que tendría un fuerte componente de inversión social, pensando como objetivos de desarrollo estratégico a la educación en este país, que hay que modificar muchas cosas, que darle a los maestros también la seguridad, las garantías, las condiciones de que es la profesión más bonita del mundo, porque estás moldeando la mente, el alma de un ser humano. Y cómo es posible que no haya infraestructura, que estén... Vamos al Colegio Aguirre Abad, que yo estoy ahorita con el Colegio Aguirre Abad. Está destruido. Y fuimos a ver a los muchachitos, a los chicos ahí en clase. ¿Cómo puede un niño aprender si está primero asándose del calor, con el calor que hace en Guayaquil? Toda una selva amazónica en toda la infraestructura, sin podar, con esos mosquitos, las baterías sanitarias no sirven, el laboratorio destruido. Bueno, ahí hay que hacer una intervención profunda, desde lo material hasta pasando por los contenidos, capacitación, etcétera. Porque yo creo que es lo que nos cambia la vida, la educación. El usuario de Acción Libertaria, me olvidé en ese bloque que se me traspapeló esa pregunta por algo a de ser, sí, Mercurio retrógrado. Bien, él te dice, Cristi, ¿por qué te demoraste tanto en decir todo lo que pasaba dentro del PCC? Porque es un proceso, pues, ¿verdad? Es un proceso. Y hay personas que pues, de verdad, si me conocieran, de verdad, sabrían que yo creía en unos principios y que todo me lo tomaba muy en serio. Pero obviamente estas cosas tampoco se presentan muy claras desde el comienzo, ¿verdad? Incluso esta figura que yo mencionaba como exalcaldesa, no es que este cambio fue como... de un momento a otro y que a todo el mundo le sorprendía, lo que ya me pareció inaceptable, y ahí sí, ahora tengo la libertad para decirlo, pero fue algo inaceptable bajo todo punto de vista, es lo de las camionetas en el COVID y la historia de la familia. No, una cosa que ya simplemente ahí ya se sale de toda lógica, de todo lo que se puede permitir, pudo pasar una tragedia. Desde ese momento ahí ya fue como un... algo en mi corazón que dijo, esto no está bien, yo no puedo ser parte de esto. Bueno, lo uno, lo otro. Tengo grandes amigos también en el PCC, debo decirlo. O sea, yo quiero muchísimo al profesor Carlos Falqués, en Machala, al prefecto de la provincia de Los Ríos, Johnny Terán, a la prefecta de Esmeraldas, acabo de venir de Esmeraldas, de una ayuda solidaria, Roberta Zambrano. Hay grandes amigos también en las juventudes, de algunos que vinieron de ese pequeño proceso que no continuó, como fue la cantera. Sí. Pero bueno, uno no puede estar en un sitio donde ya no hay conceptos o ideales que se comparten. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito a tu vida personal. ¿Cómo te enamora Patrick, Cristi? Uy, él es súper detallista, amoroso,
¿Qué te puedo decir? Me sorprende todo el tiempo. ¿Dónde se conocieron ustedes? ¿Cómo fue esa vaina? En Quito. Yeah. En Quito, en un restaurante de Quito, de estos tradicionales, a los que él me invitó a través de dos personas que eran nuestros amigos. Yeah. Ya no son nuestros amigos. Chismosos, malas gentes. Qué terrible. Hay gente y gente. Pero cada persona cumple su propósito. De alguna manera, claro. Yo le digo, igual ya estaba el destino listo porque no, nos reíamos porque en el matrimonio unos amigos en común, un amigo de Machala en común, nosotros habíamos estado él, el doctor Morán, mi mejor amigo, y yo en la misma fiesta 17 años atrás sin conocernos. Wow, por este amigo. Yo decía, de alguna manera ya los hilos del destino se estaban juntando. Pero fue en ese restaurante. ¿Pero qué hizo? ¿Ese qué es? Nada, o sea, fue... Él te organizó la cita. Claro, a través de estos desgraciados. A través de este par de desgraciados. Nos organizaron la reunión y él, eso debo decir que él, yo estaba, iba para la reelección, entonces me lo iban a presentar como alguien que quería apoyarme en campaña. Entonces entré a ese sitio, llegaba tarde, había sido una sesión de la asamblea hasta bien tarde, entonces di tú que la reunión era a las 8, llegué como 8:45, casi 9 de la noche, así toda despeinada y sacándome la chaqueta y tal, y pues bueno, lo vi y yo sí creo, como dice Cortázar, que es como que un rayo te parte en la mitad del patio y eso es enamorarse de alguien. ¡Wow! ¡Qué profunda, Cristina! Y eso fue lo que yo sentí. Y lo que yo dije es, me jodí. Porque, porque yo tenía en ese momento, pues no algo, o sea, algo. Medianamente serio para mi edad y para que yo no había podido tener algo medianamente serio. Dije, no puede ser, ¿verdad? Y así fue, pero no pudimos estar juntos, la vida no se dio en ese momento y pasaron los años y en la pandemia nos reencontramos. Y ahí empezó. Y ahí no nos volvimos a separar. No. Qué hermoso. Te casaste en agosto, fue, no, febrero de 2022. Linda tu matrimonio. Y allí sí. Todo el mundo también hace algunas puntualizaciones por lo bajito que es tu esposo, Cristi. No, es alto. Entonces tú eres la alta. Yo, o sea, soy la muy alta. La muy alta. Pero eso de allí, de alguna manera, no sé, pone un poco incómodo el asunto. No. En la cama no se nota. Todo está perfecto. Todo está perfecto. No tengo ninguna queja. Nada. No, es el mismo porte. Tomas, Cristi. Tomaba. Ya no, porque primero, yo siempre he sido como muy bohemia, ¿ya? Luego debo confesar algo, por favor, mis detractores, que cuando tomo, pues me sale todo el vocabulario guayaco que pueda existir, de todo. Y me vuelvo muy escandalosa y muy alegre. Y feliz, digamos, porque también hay etapas que a lo mejor si tú tomas y estás pasando un periodo triste, pues puede haber un cortocircuito allí, que me ha pasado también, por supuesto. Pero ahora yo estoy muy enfocada. O sea, yo ya mi juventud también ya me la disfruté, ya me la viví, ya me la gocé. No tengo nada que extrañar ni que pedir. Y más bien, para mí, un día de farra es una semana, pero enferma, completa, que me tienen que internar al hospital. Yo ya no puedo. Sí, es terrible el chuchaque. El chuchaque a los 40 es mortal. No, mejor no le paso. Y bueno, ¿y qué haces cuando no estás en TikTok, cuando no estás en reuniones políticas, en la fundación, en cosas laborales? ¿Qué haces? Leer, me gusta mucho leer. Me gustan mis libros físicos. Siempre estoy con un libro conmigo. Y luego también tengo mi Kindle, que fue un regalo y un descubrimiento en su momento de un amigo mío español, que es un lector voraz, que es académico en una universidad en España. Y él me animó a comprar el Kindle y a tener unos libros que son de su biblioteca personal. Entonces, el Kindle es para la noche. Antes de dormir, hay un libro en la noche. Ahí no molestas, no necesitas lamparita. Y el otro libro me lo llevo a donde sea. Sí, es muy bastante cómodo. Ahora sí, hablemos de fundación antes de entrar a la última etapa. ¿Tienes preguntas todavía en cajón? Seguro, ¿no? Ya, la fundación. ¿Qué andas haciendo ahora mismo en la fundación? ¿Cómo va aquello? A ver, primero decir de dónde nace la fundación, sí. Que tiene un nombre potentísimo, Destino Libertad. Destino Libertad. Que es al final del día el destino de todos nosotros, seres libres. ¿Qué es la libertad sino esa posibilidad de,
de tener, de ser, de hacer y de construir una sociedad que lo permita, sin hacerle daño a los demás, por supuesto. Entonces nace de que a mí me invitaban, como me invitan hasta el día de hoy, por todo el país a dar conferencias, sobre todo defensa de los derechos de las mujeres, en la región andina también, incluso fuera del país. Entonces yo dije, bueno, todo esto, y que yo veía el impacto también de las charlas en las mujeres, en la gente, en los jóvenes, esto tengo que darle algo más de forma. Entonces se hizo la fundación desde Tiene Vidas Jurídicas el año 2018 y empezó en el 2019 ya con escuelas de formación política y en liderazgo femenino. Entonces hicimos una convocatoria, nuestra primera edición fue en el 2019, Daniela que está por aquí, ella fue de la primera edición de las chicas. La formamos en liderazgo, democracia, derechos humanos, comunicación estratégica, por supuesto, ya con el énfasis en lo digital, emprendimiento, finanzas. Entonces, estas escuelas fueron teniendo forma, hemos hecho varias ediciones, nos ayuda mucha gente con cooperación internacional, hacemos estas escuelas, conferencias magistrales, y la fundación avanza, gracias a Dios. Qué bonito. ¿Dónde tienes la sede? Todos lados. Ah, ya. Bueno, la oficina en Guayaquil, ¿verdad? Una oficina referencial, pero nosotros vamos por todo el país. Por todo el país. Hemos hecho ediciones en Manta, en Quito, en Guayaquil, conferencias también temáticas en todo el Ecuador. Qué bueno, qué chévere, Cristi. Ahora mira, en esta última parte seguro, no más preguntas. Bueno, Donald Díaz ha terminado sus preguntas para que no digan que me le monto. Ahí está, ya. Bien, terminamos las preguntas. Nosotros tenemos un segmento que se llama Shot, en donde te doy una palabra y tú me dices lo que se te viene a la mente. Bueno, a ver. Vamos a ver, vamos allá. Ok, Rafael Correa. Tengo que decir algo políticamente correcto, ¿verdad? No, necesariamente, esto es sin armadura. No, vamos por lo tradicional, un expresidente. Ay, por favor, qué aburrido. Jaime Nebot. Ay, lo recuerdo con mucho respeto y cariño. Uy, voy a hacer un paréntesis en el shot. ¿Hablas con Jaime Nebot todavía? No, me crucé unos mensajitos por su cumpleaños el año pasado. Uh-huh. Y luego también para la... Fue como una despedida para el público que rodó esa carta y un video que yo hice. Algunos se enojaron, otros se alegraron probablemente. Y a él le mandé una carta personal que me la respondió también y fue un intercambio entre los dos nada más. Qué bonito, qué bonito. Listo, seguimos con el shot. PSC. Social cristianismo, pues. No, Cristi, no me puedes hacer esto. Partido tradicional. Partido tradicional. Barcelona. Ay, pasión. Mujer. Mujer. Esencia. Libertad. Fuerza. Patrick. Uy, mi vida. Me muero por él. Cynthia Viteri. Ah. Súper bien. Cristina Reyes en Sin Armadura. Señores, yo los dejo con la agenda de fin de semana hecha por nuestra querida Marcia Urbina. Cristi, gracias. Gracias, me divertí muchísimo. Muchísimas gracias. Faltó shot de verdad. Faltó shot. Sí, para completarlo. Chao, chao, amigos. Cuídense. Chao. Qué maravilla. Defensores, bienvenidos a la Defensa Cultural. Y aquí van los eventos del fin de semana. El sábado 18, yoga al aire libre para que elimines tu mala vibra. En la calle Panamá de 9 a 10 de la mañana y lleva tu propio mat. La Cinemateca Guaya celebra 20 años del Festival Internacional Eurocine. Club de Cine Infantil tendrá una función a las 9 a.m. en Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Si eres de planes en la noche, el Max Cine presentará a las 7 p.m. la obra Invisibles. Esta obra descubre lo que encierra la mente del ser humano. El domingo 18, regálale al rey de la casa memorias inolvidables junto a la familia con la promoción por el Día del Padre en Garza Roja. Y por último, Cinema Malecón a las 12 p.m. con películas imperdibles como Flash, Transformers y Spider-Man. ¿Y si este Día del Padre le regalas lo que de verdad quiere? Mis hijos le dieron ahí con los regalos de CNT. Plan con gigas ilimitados y dos smartphones. Hasta 200 megas de internet y telefonía fija. Y CNT TV con 109 canales. Y además, un mes de Star Plus sin costo adicional. Con el deporte en vivo de ESPN, toda la Liga Pro, series y películas para disfrutar más de lo que me gusta. Regalar CNT a papá habla bien de ti. Nacidos para defender la verdad.
con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.